Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo día de actividades en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo soy Iris Flores, formo parte de la Comisión de Equidad de la Facultad y hoy nos acompaña la doctora Celia Escamilla Rivera, que es para nosotros un gusto. Ella es del Instituto de Investigaciones Nucleares, así que Celia, bienvenida a este espacio. Gracias por tomarte tu tiempo y compartirnos pues toda tu trayectoria, toda tu experiencia, mi vida en la ciencia. Ahorita les daremos lectura a su currículum, pero como saben, pues estas actividades durante todo el día de hoy a través de este canal de Facebook y el día de mañana, pues estaremos hablando con diferentes investigadoras científicas que todos los días pues están generando nueva información de todo lo que nos rodea, además de que pues estamos creando justamente esta conciencia de que, como dice el hashtag de este evento 11F, mujeres a la ciencia, mujeres a las ingenierías. Así que Celia, bienvenida, y si nuestra audiencia nos lo permite, les daré lectura a la semblanza de la doctora Celia Escamilla Rivera. Ella es licenciada y maestra en física, Summa Cum Laude 2008-2010 por el Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Ciencia, Tecnología y Observación Espacial por la Universidad del País Vasco, España, y la Universidad de Oxford en Reino Unido. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. Su principal área de investigación es la cosmoestadística en el estudio de teorías alternativas y extendidas a la gravedad, así como su implementación en el aprendizaje automatizado. Cuenta con dos postdoctorados realizados en la Universidad de Nottingham y la Universidad Federal Espíritu Santo. Ocupó la posición de profesor adjunto en el American Center for Theoretical Physics y fue profesor visitante del Abdus Salam en Italia. Es miembro del Instituto Avanzado de Cosmología AC de la Sociedad Mexicana de Física y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 2020, perdón, fundó el primer grupo de cosmoestadística en México que se llama Cosmoestadistics National Group, Cosmonaut, en el instituto, y es auspiciado por la DEGAPA UNAM y the Royal Astronomical Society. Este grupo es un convenio internacional cuyo esfuerzo reúne a varias colaboraciones como LIGO Virgo, Event Horizon Telescope y el Planck Collaboration. Ha sido galardonada como árbitro sobresaliente en las revistas internacionales de Universe, Galaxy, Classical and Quantum Cosmology, y además de ser nombrada como Royal Fellow, la primer mujer mexicana de la Royal Astronomical Society en Reino Unido. Si bien su trayectoria ahorita nos la va a estar contando de todo lo que ella ha pasado y demás, lo que nos va a alentar. Y algo muy sobresaliente también es que en 3 años consecutivos recibió el reconocimiento por su destacada labor como investigadora. También recibió el premio a Mujer Extraordinaria Categoría Ciencias por el gobierno de Campeche y fue premio estatal de la Juventud Edición Bicentenario. Así que, Celia, de verdad, esta trayectoria seguramente no ha sido fácil, has tenido retos, has tenido dificultades, pero si bien pues tú lo ves como muchos éxitos, y estoy segura que todas las personas que nos están viendo, pues tú les puedes platicar cómo has resuelto lo que se te ha hecho difícil, cómo lo que no ha sido difícil ha sido muy fácil, ¿no? Entonces, nuevamente te damos la bienvenida y pues los micrófonos son tuyos, Celia. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a compartirles, digamos, una línea temporal de mi vida académica y un poco de lo personal. Y muchísimas felicidades a todos los que nos están viendo. La verdad, estamos celebrando una fenomenal semana, ¿no? Que es la Día Internacional de la Niña y la Mujer y su participación en la ciencia, ¿no? Y es algo que debemos seguir incentivando. Y si me permiten, me gustaría compartirles la pantalla para dar inicio a mi presentación. Muy bien. Entonces creo que ahí está visible. Y el título de esta charla, que básicamente circunda lo que ha pasado, ¿no? De mi vida académica, ¿no? En este caso, mi vida en la ciencia. Y asimismo, la he dividido en 3 partes. ¿Por qué? Porque digamos que es una manera progresiva en cómo
desde una pregunta inocente hasta una pregunta que me sigo haciendo al día de hoy, ha sido el pilar de mi carrera y de mi formación en un área particular en las ciencias físicas, ¿no? Y es por ello que me gustaría platicarles acerca de cómo fue que elegí una profesión, que actualmente soy cosmóloga, a eso me dedico, al estudio del universo. Cómo el elegir esa profesión me ha llevado a realizar mis estudios de posgrado y finalmente cómo he incursionado en la vida académica y sobre todo en la parte, en mi parte fuerte, ¿no? Que es la investigación. Y para ello, déjenme platicarles un poco, ¿no? En específico, en estas diversas ramas que existen dentro de las ciencias físicas, pues tenemos muchísimas, ¿no? En general las podemos enfocalizar en seis de ellas. Podemos estudiar mecánica, óptica, termodinámica, electromagnetismo, acústica y relatividad, ¿ok? Y en específico, a pesar de lo amplia e interesantes que son cada una de estas áreas, mi visión se fue en una en particular, en el estudio de la relatividad. Y en algo muy interesante, ya que esta es la ventana al estudio del universo y que a diferencia de las demás áreas, aquí no podemos tener un laboratorio, sino nuestro laboratorio es el universo y aquí tenemos que esperar que ocurran los fenómenos y luego hacer las respectivas mediciones. Y es así como vámonos un poquito a cuando empezó mis primeros pasos o mis primeras ideas de por qué ser física, por qué estudiar ciencias en esta vida, ¿no? Y para 1990, entre 1994 y en el 2003, estuve en Ciudad del Carmen. Yo soy originaria de una pequeña isla en la península, en el estado de Campeche. Y una de las grandes frases que guió esta idea de hacer inmersión en la ciencia es una frase de una gran científica, la doctora Jocelyn Bell, de la Universidad de Oxford, en la que ella dice que hay polvo de estrellas en tus venas y somos literalmente una última instancia, somos hijos e hijas de las estrellas. Y bueno, con esa idea, una de mis primeras preguntas que surgieron cuando yo era muy, muy pequeña, estamos hablando a los 4 años, el hacerse la pregunta, ¿cuál es la edad del universo? ¿Sí? Para una pequeñita de 4 años que apenas miraba la luna, podía ver el sol, se preguntaba por qué veíamos tintinentear las estrellas. Una de las preguntas que siempre me persiguió y hasta el día de hoy lo sigue haciendo es averiguar la edad del universo. Y es que esto no es algo tan sencillo. Nosotros podemos trazar una línea temporal para darnos una idea desde esa concepción que se nos viene dando a través del estudio de la astronomía y de la cosmología, de la famosa explosión conocida como el Big Bang. Y a partir de esta figurativa explosión, uno puede trazar una línea temporal hasta el día de hoy. Y es que gracias a tener una regla que nos permita medir hasta ese tiempo, podemos construir maravillosas gráficas como las que estamos viendo a continuación, en donde podemos preestablecer desde esa gran explosión hasta el día de hoy una edad del universo. Entonces, imagínense que y puedan ver esta regla de la siguiente manera. Imagínense que ustedes son bebés aquí. Ustedes pueden hacer predicciones de cuál será la edad de ustedes cuando estén en el presente. Si están aquí parados en el presente, ustedes pueden hacer observaciones de qué edad pude haber tenido en el pasado. Entonces, esa es una manera de cómo estamos actualmente, y esto es un problema abierto en la física, de cómo respondemos esta pregunta, ¿cuál es la edad del universo? Y bueno, esto me llevó a una segunda pregunta, y aquí vienen dos de influencias muy importantes en mi vida, mis padres, a los cuales les dije, ¿qué necesito estudiar para saber la edad del universo? Y fue cuando la palabra astronomía se incrustó en mi cerebro, ¿no? Escuché la palabra astronomía cuando me dijeron, tienes que estudiar esta ciencia, si quieres contestarte esa pregunta. Y esta palabra me fue acompañando a lo largo de mi vida hasta que, bueno, después de realizar estudios de preescolar y primaria en el Colegio Lafayette, luego pasé a secundaria, estudié en otro colegio, en el José María Morelos y Pavón, y finalmente en el bachillerato en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y Servicios número 20, ahí mismo en Ciudad del Carmen. Y estos fueron peldaños
que me fueron poniendo en contacto con la palabra de astronomía. Fue que hasta llegué a secundaria cuando escuché por primera vez la palabra física. Si yo quería ser astrónoma, tendría que estudiar física. Y esto ayudó bastante a decidir una línea de preparatoria en la cual yo me quería formar. En este caso, yo quería ser físico-matemático. Y ya con esa mentalidad fue que realicé mis estudios de bachillerato hasta el 2003. Y durante ese tiempo vino una formación o una avalancha, ¿no?, de interacción con los medios. Desde, por ejemplo, como pueden ver aquí, les coloqué una fotografía de una de mis primeras tareas cuando estaba yo en kinder, ¿sí? Entonces ya estaba yo emocionada, ¿no?, con saber que era un sistema solar, ya podía dibujar planetitas o al menos tener una idea de la concepción de cómo se veían las órbitas. Imagínense a una niña de 8 años haciendo esto. Y afortunadamente fue una buena calificación recibida en ese tiempo. Y amalgamado a esta incentiva, ¿no?, de estudiar esta área, vino también la contribución de mi familia, el de proporcionarme libros que me acercaran precisamente a este medio. Y no solo cualquier libro, libros que inclusive astrónomas como Julieta Fierro en sus tiempos escribía. Estamos viendo aquí en pantalla La Astronomía de México. Y gracias a estos libros, incluyendo El Universo Elegante de Brian Greene, me acercó a entender un poco más sobre las herramientas que yo requería para entender el universo. Asociado a esto, también uno está en contacto con medios televisivos, podemos ir a museos, podemos ver noticias, podemos ver cortes informativos en alguno de los canales. Y fue por primera vez que conocí en pantalla, cuando tenía yo 14 años, a uno de mis héroes en la física. Y al ver este tipo de interacciones de mexicanos estudiando el cosmos, fue lo que me llevó a elegir la carrera de física. Y es que, en frases del escritor y poeta Oscar Wilde, todos estamos en el mismo estanque, pero algunos miramos las estrellas. Y es así como en el 2003 realizo un viaje que me separa físicamente de mi familia, pero me llevaba más cerca a uno de los sueños que venía yo contemplando desde muy temprana edad, ¿no?, que era estudiar física. Y es así como me traslado a la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, para estudiar en la Universidad de Guanajuato. Y es ahí donde inicio mi licenciatura en física bajo la asesoría del doctor Otavio Obregón. Y una casualidad, y fue una de las cosas que experimenté a la hora de iniciar esta carrera, es que yo iba con la idea de ser astrónoma. Y en el momento que yo recibí mi primera clase de astronomía, algo no cuadraba. Me faltaba es un poco más de sabor, y ese sabor eran las matemáticas. Y entonces, cuando vi por primera vez las ecuaciones, y como pueden ver aquí, incluso esta es la letra del famosísimo Albert Einstein, cuando vi sus primeras ecuaciones, me maravilló el poder ver en una pizarra la descripción del universo sin tener que mirar al cielo. Es decir, a través de un conjunto de herramientas matemáticas, pude darme cuenta que a veces con una hoja y un lápiz uno puede describir inclusive lo que no podemos ver. Y eso me llevó a preguntarme, bueno, ya una vez estando en las ciencias físicas, ¿qué era lo que tenía yo que estudiar? Porque, como bien saben, en las diferentes carreras también existen especialidades, y una de las especialidades dentro de la física es la cosmología. Entonces, gracias a la cosmología, entendí esa dinámica o esa sinergia entre la astronomía y la física que en verdad me enamoró a primera vista. Entonces, estas ecuaciones fueron de las primeras que me enamoraron, y quería entenderlas, quería saber cómo una persona como lo fue Einstein y colegas pudieron hacer una derivación matemática y por ende describir inclusive cosas que hasta el día de hoy continuamos probando continuamente. Y bueno, con esa primera idea
elaboré mi tesis de licenciatura, a la cual titulé El taquión de cuerda cerrada, puntos de vista clásico y cuántico. Ahorita podría parecer una mezcla de muchos conceptos muy extraños, pero déjenme comentarles que la evolución de mis áreas de investigación ha venido acompañada a esa línea temporal que les mostré. El entender qué pasó a inicios del universo, justo cuando ocurrió o debió haber ocurrido esta cualitativa explosión a la que denominamos Big Bang. Y entonces, para acercarme a esa época, yo tuve que considerar teorías que pudieran describir el universo temprano, que me acercara a ese mundo de cosas pequeñitas. Y entonces, por ello surgen este tipo de palabras extrañas, ¿no? Como el taquión de cuerda cerrada. Me tuve que inmiscuir en áreas relativas a la estructura de estas famosas teorías de cuerdas, aquellas que se asocian a la vibración de ciertas cuerditas que originan partículas y nos pueden ayudar a describir zonas que todavía no alcanzamos con nuestros telescopios. Y entonces, gracias a esa descripción de ecuaciones matemáticas, pude entender qué ocurría cuando el universo era muy chiquitito. Entonces, esa fue una de las primeras ventanas en las cuales estuve trabajando y, por supuesto, alimentó muchísimo mi interés por la cosmología. Es decir, algo que no podemos observar directamente a ojos desnudos o con telescopios o misiones espaciales. Bueno, pues aquí me llevó a ser cosmóloga, a utilizar las matemáticas para poder describir todavía lo que por el momento es inalcanzable. Y bueno, gracias a esta tesis de licenciatura, devino mi primer trabajo de investigación, mi primera publicación, o sea, mi primer sabor a ese ambiente de investigadora, ¿sí? Cuando uno trabaja y deriva un nuevo resultado, a veces como alumno desconocemos un poco el impacto que puede tener a la comunidad. Y esto fue algo que le agradecía a mis asesores, que son los autores también de este artículo, en los cuales me enseñaron, ¿no?, que si hay un resultado que compartir interesante del medio que estamos estudiando, bueno, lo hacemos a través de artículos de publicación, ¿sí? Y con esto, bueno, realizo un pequeño break en mi carrera, ¿no? Y esto es algo muy importante. En la Universidad de Guanajuato, en ese entonces, se participaba o había competencias para una beca, para realizar en estancias internacionales. Y es con ello que al ganar una beca, después de varias entrevistas y por supuesto que fueran acompañadas de un buen promedio y un buen desempeño, en el 2006 me fue otorgada una beca para realizar una estancia en la ciudad de Cambridge, en el Reino Unido. Y algo maravilloso de esa estancia es que cuando llegué a la Universidad de Cambridge, fui al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica. Y en ese departamento se encontraba el mismísimo Stephen Hawking, como pueden ver aquí en esta fotografía. Entonces, gracias a esta beca otorgada por la International Academic Student de la Universidad de Guanajuato, tuve la oportunidad de ir a trabajar por 2 meses a la Universidad de Cambridge, en específico en este departamento, donde tuve interacciones con Stephen Hawking, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas en el medio de la cosmología y de la física teórica, y que concurría a los seminarios donde podía yo platicar con ellos, podía yo compartirles algunas ideas, y nada maravilloso que escuchar las ideas de que se estaban acercando al futuro en el área de la cosmología. Y en particular con Stephen Hawking, al ser un personaje bastante conocido en el medio, pues fue muy interesante tener esa interacción de escuchar a alguien literalmente a través de su máquina que le ayudaba debido a las condiciones médicas, pero escuchar a alguien que era la figura principal del estudio de estos grandes monstruos que conocemos en la naturaleza como los agujeros negros. Y bueno, al terminar esa estancia, regreso a la ciudad de León, por supuesto, a terminar mi carrera e inicio la segunda parte de mi profesión. Era el decidir si iba a incursionar a un posgrado. Y por supuesto, con toda esta emoción de haber ido a una experiencia extranjera, de haber publicado un artículo de investigación, de tener un buen desempeño académico, fue que ahora me acerqué más al estudio de la cosmología.
e inicio mis estudios de maestría en la misma Universidad de Guanajuato. Ahora, junto con mi primer asesor de licenciatura, vino el cosmólogo Luis Ureña, también de la misma universidad y departamento, y empiezo a tener una conexión más cercana, como pueden ver aquí un cachito de mis apuntes, una conexión más cercana con la cosmología. Es decir, ahora daba los primeros pasos a hacer uso de las observaciones que ocurrían en el cosmos y a probar mis ecuaciones. Y una cuestión que me interesó detrás de todo este desarrollo fue el segundo bloque de esa línea temporal, y era básicamente casi acercándome a la época actual. Y esto devino en mi tesis de maestría, a la cual titulé ¿Qué puede hacer la supersimetría por la cosmología? Y es que, nuevamente, podría ser un concepto muy complejo la palabra supersimetría, pero que iba acompañada a toda la información que ya había yo estudiado en esta primera parte de esta línea temporal del universo. Y acompañado a esa información, ahora me traslado a la parte mitad de esta regla temporal, y es como entiendo cómo el papel de la cosmología se vuelve fundamental para poder entender los fenómenos que ocurrían en esta parte del universo. Y con ello también ocurre un resultado nuevo que me lleva a mi segunda publicación, a la cual titulamos Supersymmetric Classical Cosmology, una publicación en la que pudimos hacer el enlace de la física teórica con la cosmología de aquel entonces, estamos hablando de esos años, para poder hacer este aporte, ¿no? Los primeros pasos a lo que sería mi formación como una cosmóloga de precisión. ¿Y a qué le llamo precisión? Volvemos a esta regla con la que había yo iniciado, y es que, como les comentaba, yo tenía esa pregunta de cuál era de la del universo. Entendía a través de matemáticas qué pudo haber ocurrido al origen del universo, qué ocurrió a la mitad, ya casi muchísimos miles de años después del origen de él, pero luego me quedaba esa espinita, qué ocurrió justo muy cercano a ese punto inicial. E iniciamos con esta gran explosión, ¿no? Esta gran característica explosión figurativa, como les comento, en el que concebimos el origen del universo, donde todas nuestras fuerzas fundamentales, nuestras cuatro fuerzas fundamentales, se originaron. Y estas fueron creando toda esta sopa de partículas cósmicas que nos llevan al universo que conocemos al día de hoy. Y la persona que se encarga de entender precisamente esa relación del fenómeno con las matemáticas somos las cosmólogas o los cosmólogos. Y por ello es que ahora paso a una ventana en la que la siguiente pregunta es, ¿cuál es el otro bloque que necesito entender para comprender ahora sí la línea completa del universo y responder a mi pregunta que inició a los 4 años? ¿Cuál es la edad del universo? Y con ese tercer bloque es que les presento, ¿no?, una frase del Premio Nobel de Medicina de 1937, Albert Schenz, que nos decía, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. ¿Okay? Entonces, gracias a ese incentivo, realizo mi primer viaje de la ciudad de León al País Vasco, en España, para realizar mis estudios de doctorado. Y es aquí donde tengo el primer contacto con la palabra precisión, para poder resolver la pregunta de cuál es la edad del universo, qué es lo que está ocurriendo con esa línea temporal. Yo necesito precisar mis mediciones y, por ende, estudiar la teoría. Y entonces, al realizar mis estudios de doctorado en ciencias, tecnología y observación espacial, con una beca de la Fundación Pablo García de mi estado, del estado de Campeche, es que llego a la ciudad de Bilbao a estudiar en la Universidad del País Vasco y empiezo las primeras interacciones con el mundo de las mediciones. Sí, empiezo esa sinergia con la astronomía y la cosmología. Y gracias a mi asesora Ruth Lascos, fue que hicimos los primeros estudios de algo que nos llamaba la atención. Un sector que hasta ese momento era muy estudiado usando esta cosmología de precisión, estas observaciones. Asimismo, al graduarme del doctorado, también recibo un premio sobresaliente, en el cual me fue otorgado en el país de España. Y acompañado a esto, en ese tiempo se llevaba a cabo un programa en el 2014, un programa conocido como el Plan Bolonia. El Plan Bolonia lo que ayudaba era que
Cualquier estudiante que estuviera en la Unión Europea podría hacer un doctorado en otro país y estar, digamos, en convivencia entre dos universidades, ¿no? Para ello, mi investigación en este sector, que en un momento le daré nombre, en un sector más actual de la cosmología, usando datos de precisión, me lleva a enviar una solicitud a la Universidad de Oxford. Y es así como el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Oxford acepta lo que llevaba avanzado de mi tesis doctoral, y estuve bajo la supervisión del doctor Pedro Ferreira. Y gracias a esta amalgama de estudiar la cosmología con datos, a mis dos asesores, es como conozco muchísimas personalidades ahí mismo en la Universidad de Oxford. Una de las primeras fue el profesor Kip Thorne, que seguramente han escuchado de él a través de la gran película Interestelar. Esta película explicaba estos fenómenos de los agujeros negros o de estos sistemas binarios en donde vivían estos grandes monstruos, y él fue uno de los escritores, uno de los guionistas de esta película. Y ahí empiezo a conocer diferentes aspectos de la cosmología. No solo era estudiar esta línea temporal, sino además el estudiar cada uno de los fenómenos que ocurrían, en especial de estos colosales escenarios que parecen tragar todo lo que se acerca a su periferia. Y bueno, habiendo discutido con todas estas personas, con todas estas grandes personalidades que siguen alimentando mi incursión a la ciencia, es como escribo mi tesis doctoral, a la cual titulé Aspectos cosmodinámicos en un universo acelerado. Y esto me posiciona en la última ventana de esta línea temporal del universo, escribir una tesis que entendiera lo que ocurre el día de hoy. Y esto es lo que se conoce como la famosa energía oscura, ese componente que no podemos ver, que necesitamos ecuaciones para poder describirlo y que sigue siendo un problema abierto en las ciencias y en específico en la cosmología. Gracias a la escritura de esta tesis vinieron muchísimos papers, aquí nada más les coloco 6 de ellos, en los cuales estuve trabajando y nuevamente realizando preguntas acerca, y siempre con la pregunta de fondo detrás de cada uno de ellos: ¿cuál es la edad del universo? Para ello planteaba diferentes escenarios desde la energía oscura, desde la expansión acelerada, desde las ecuaciones de Einstein. Todo lo que venía aprendiendo a lo largo de esta línea temporal y de mi profesión se condensaron en estos artículos de investigación junto con muchísimos colegas y amistades hasta el día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Estaba la espinita. ¿Cuál es la edad del universo? Y entonces, el entender como cosmóloga qué es lo que sucede o cómo es que esta expansión que observábamos puede develar componentes como son la composición, la edad y el destino del mismísimo universo, se seguían estando plasmados en estas ecuaciones matemáticas. Incluso en la parte de abajo vemos una de ellas, que fue derivada por un famoso cosmólogo de apellido Friedman. Y entonces Friedman me da esa pauta de decir, algo le tengo que modificar a estas ecuaciones para que yo pueda responder esa pregunta que venía yo acarreando desde hace muchísimos años. Y bueno, es así como llegamos a un escenario, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Y como les decía, dentro de una carrera hay una especialización, y dentro de esa especialización hay muchísimas fuentes en las que uno puede trabajar. Venía yo con la idea teórica, venía con una relatividad general descrita por Einstein, con sus principios, en particular un principio importante como lo es el cosmológico, que es un principio que nos da pauta de poder decir qué tipo de universo estamos viviendo. Esto aunado a toda esta avalancha de datos, para cuando yo ya estaba terminando mi doctorado, empezaban estas misiones espaciales, como lo era el telescopio Hubble, el telescopio Planck. Ya teníamos los primeros pasos del interferómetro aquí en el planeta de LIGO, que nos proporcionó las ondas gravitacionales en estos últimos 5 años. Y con esa avalancha de datos me encuentro ahora en una periferia de hacer, ahora sí, cosmología de precisión, que era lo que venía yo ideando o cavilando desde mitad de la maestría. Y bueno, por eso llego a un sector y les platico estas particularidades, porque dentro de la cosmología y de todas las ramas interesantes, una en particular
siempre me llamó mucho la atención, que es el estudio de esta energía oscura. Una cuestión que asociamos con la aceleración, de la expansión acelerada de este universo que observamos a través de fenómenos en el cosmos. Y gracias a ello, y como pueden ver, de esta distribución de todos los componentes en el universo, el 73% está relacionado con esta energía oscura. Y es así como me meto de lleno al estudio de la energía oscura, y es que les comparto una frase de Isaac Newton que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y es por ende que después de realizar mis estudios de doctorado, terminarlos en el País Vasco, al año siguiente, en el 2015, viajo a la ciudad de Nottingham, en el Reino Unido, a realizar mi primer postdoctorado. Y en esta universidad conozco a mi supervisor, el doctor Edmund Compeland, en el cual me enseñó estas herramientas para poder entender el estudio de la energía oscura y esa interfaz con el universo temprano. Gracias a esas discusiones, también hubo una publicación derivada del mismo, en el que pude entender todas las herramientas numéricas necesarias. Aquí ya estamos hablando del uso de clústeres, de supercomputadoras para poder responder diferentes preguntas y que nos ayudaran a diseñar escenarios en los cuales podríamos decir cuánto necesitamos de materia, cuánto de energía, qué datos, cómo estudiar todos esos datos, cómo trabajar con ellos, cómo asociarlos a la famosa teoría de la relatividad de Einstein. Y bueno, esto no acaba aquí. Una vez terminado mi primer postdoctorado en la ciudad de Nottingham, presento una solicitud para continuar un segundo postdoctorado en la ciudad de Espíritu Santo, en Brasil. Y es así como en el 2016 llego a Brasil y empiezo mis estudios un poco más teóricos. Ya venía yo con herramientas numéricas, venía ya con algunas ideas de cómo manejar clústeres para mis propósitos de resolver preguntas. Y llego a la Universidad de Espíritu Santo en Vitoria, Brasil, bajo la supervisión del doctor Julio Fabris. Y con él discuto una ventana que para mí era muy nueva, pero que estaba ya creciendo y agarrando fuerza en Europa en ese entonces, y era el estudio de nuevas teorías de gravedad. Las limitantes que se me imponían a la hora de estar detrás de las ideas de Einstein era que había fenómenos que no podíamos describir, incluyendo la energía oscura. Y entonces, durante esta estancia postdoctoral, empiezo a ver una ventana más amplia, como pueden ver aquí en este tipo de imagen de red neuronal, la distribución de todos esos nuevos modelos, de gente trabajando intensamente en cada uno de estos globitos, y no solo desde un punto de vista teórico, sino hasta desde un punto de vista observacional, ese ahínco de querer probar si su teoría era correcta o no, o qué teníamos que hacer para que esa teoría pudiera ser rescatada, ¿sí? En este caso, que una observación pudiera darnos algo en concreto y tal vez hasta vencer la misma teoría de la relatividad general. Y bueno, entonces, detrás de este segundo postdoctorado es como empiezo con a fortalecerme desde un punto de vista como investigadora, como futura también maestra, que ahora lo soy con estas áreas de dentro de la cosmología. Y bueno, ahora viene la inmersión a el área laboral, ¿sí? Para ese entonces era muy complicado, y lo sigue siendo, el poder ingresar al área laboral después de una formación larga de estudios. Estamos hablando de un promedio de casi 13 años continuos de estudio en física, y ahora viene la primera propuesta que recibo. Para el año 2016, cuando terminé mi estancia en Brasil, en México había la primera concepción de la fundación de un centro mesoamericano de física teórica, que era como una escuela hermana de un gran instituto en la ciudad de Trieste, en Italia. Y para hacer esta conexión o esta sinergia con el continente americano, se decide crear una instalación aquí en nuestro país. Y por supuesto, la ciudad elegida para este instituto fue la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. ¿Esto por qué? Porque esto nos permitía una conexión con Centroamérica y Sudamérica, por supuesto. Inclusive, como podemos ver en este mapita, ya existía otro instituto
otra institución hermana de la que está en la ciudad de Trieste, que está ubicada en Brasil. Y entonces esa sinergia entre México, Brasil y nuestra comunicación con el resto del mundo es lo que lleva a la creación del Centro Mesoamericano de Física Teórica, auspiciado también por la Universidad de Chiapas. Y varias de las áreas, y en general, como les comento, como empecé en física, hay muchísimas. Una en particular fue la sección de altas energías, cosmología y física de astropartículas. Y es como me ofrecen un contrato de investigador para poder realizar ya oficialmente mis primeros pasos dentro del área laboral. Y bueno, trabajando durante 4 años en este Centro Mesoamericano de Física Teórica, se abre una nueva oportunidad, en poder especializarme en el área de energía oscura, el poder proponer nuevas teorías, nuevas ecuaciones, nuevos métodos matemáticos, y créanme, fue nada fácil. ¿Por qué? Porque estás en competencia con el resto de comunidades, empieza uno a darse cuenta que a lo mejor tu modelo no es lo suficientemente potente, que a lo mejor no puede tener un futuro porque alguna observación no logra probarlo de alguna manera certera. Y gracias a la colaboración junto a 2 colegas mexicanas aquí mismo en la UNAM, se publicó un artículo que propone una nueva ecuación de la explicación de la energía oscura. Incluso una de las journals, como lo es el Physical Review Day, fue que asoció nuestros apellidos de nuestro nombre a esta nueva propuesta para explicar la energía oscura. Y con ello empieza la ventana de promover esta nueva área, de promover estas nuevas herramientas. Y al haber estado en el Centro Mesoamericano de Física Teórica y en Chiapas, junto con otros colegas, creamos los famosos congresos, los Mesoamerican Workshop on Cosmology and Gravitation. Estos son los primeros congresos en su especie, ya que permite la sinergia con gente de diferentes partes de América. No solo Estados Unidos y Canadá, sino gente que también venía de Centroamérica o de Sudamérica, y además se ofrecen clases impartidas por gente que venía de Europa. Hasta este momento ya tenemos 4 ediciones, esperamos que tengamos una quinta aquí mismo en Ciudad de México, y como pueden ver aquí en esta gráfica, les comento, ¿no? Empezamos muy, muy pequeño con estos congresos ahí en el Centro Mesoamericano. Empecé invitando 5 personas de diferentes países. En la siguiente edición empezaron a crecer 8. En nuestra tercera edición ya eran 10 países. Y en la última edición tuvimos 26 países participando. Entonces ya estábamos en un gran grupo en el que empezábamos a difundir esta cosmología de precisión, inclusive aquí en México. Y bueno, como pueden ver, el grupo ya de manera cualitativa ha ido creciendo. Les comparto algunas fotografías de nuestras ediciones anteriores. Desafortunadamente, en nuestra última edición no tuvimos la oportunidad de interactuar físicamente, pero créanme, fue muy ameno el ver las caritas, aunque sea de manera virtual. Y esperamos este año tener ya nuestra quinta edición, ¿no? Y poder hacerlo en las condiciones positivas más viables. Ok. Y bueno, esto abre también la ventana a un punto en mi vida en el que me recomiendan escribir un libro. Y la escritura de este libro fue en la dirección de cómo puedo yo compartir esas herramientas matemáticas que me llevaron a ser cosmóloga. Y es así como escribo mi primer libro, el que titulé Fórmulas en Física, Principios y Ecuaciones Básicas. Y aunque el nombre suene igual a muchísimos que podemos encontrar en diversas fuentes, déjenme compartirles que este libro está escrito para diferentes niveles, desde secundaria, bachillerato, carrera y posgrado. Digamos que es una manera de cómo te voy enseñando inclusive el teorema de Pitágoras para que lo puedas entender casi con manzanas y peritas. Entonces, la Universidad de Autónoma del Carmen, en mi pequeña isla, fue la que me apoyó para la publicación de ese libro, y por eso la editorial aparece auspiciada por esta publicación, ¿no? Esto ya estamos hablando en el 2018. Y finalmente tenemos una frase que quiero compartirles del antropólogo y filósofo Claude Levy,
el cual nos dice, el científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquel quien hace las preguntas correctas. Entonces, eso de alguna manera alimenta aún más el hecho de que no podía contestar aún la pregunta que vengo acarreando desde los 4 años. Y bueno, ahora empieza una oportunidad definitivamente de oro en mi carrera y como les siempre quiero compartirles a la comunidad, estoy en mi empleo de ensueño. Llego con la propuesta de competir por una posición en el Instituto de Ciencias Nucleares, aquí mismo en la UNAM, y empiezo a ser investigadora de uno de los departamentos dentro de este instituto, que es el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. En este instituto ya vengo formada como una cosmóloga de precisión. Vengo a un departamento en donde, bueno, somos 15 personas y siendo la única mujer hasta el día de hoy en ese departamento. Y durante mi primer mes recibo una de las más gratificantes noticias de mi vida, ¿no? Para ello, la Real Sociedad Astronómica de Londres decide nombrarme como miembro de esta sociedad, ¿no? Esto fue en el año 2019, acababa yo de llegar al Instituto de Ciencias Nucleares y me encuentro con esta grata noticia, ¿no? Pertenecer a esta Royal Sociedad me lleva a un ambiente muy feliz porque empiezo a darme cuenta que todo este esfuerzo, este ahínco de querer incursionar en un área académica, en un área científica, en un área de investigación, tiene frutos, ¿no? Y es el de poder colaborar con una real sociedad que está interesada no solo desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista de divulgación, que la ciencia sea para todo el mundo, para cualquier persona. Y bueno, esto desemboca en muchísimas, como pueden imaginarse, ¿no? Entrevistas, en colaboraciones, gente que se acerca a hablar contigo y fue, la verdad, lo sigue siendo una interacción muy gratificante, ¿no? El de escuchar personas que quieren saber qué es la cosmología, por qué es importante, cómo impacta la sociedad, que es una de las preguntas inmediatas de personas que no pertenecen al medio de las ciencias exactas. Y bueno, el poder compartir cada una de estas experiencias abre un poco el abanico de las personas para que les interese el hacer ciencia. Y ciencia me refiero de cualquier naturaleza. Si quiero ser química, si quiero ser bióloga, si quiero ser historiadora, en mi caso que quise ser física y cosmóloga, bueno, pues eso es lo que me permitió a mí compartirles todas estas experiencias. Y por supuesto, después de estar un año y medio en el Instituto de Ciencias Nucleares, me llega otra oportunidad que es el de convertirme en jefa del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos, la primera mujer en ser jefa de este departamento. Y por ende, también tener esta idea de formar el área, de fortalecer el área de la cosmología en nuestro instituto. Y bueno, otra de las oportunidades que también acompañan a todo este esfuerzo fue la invitación de pertenecer a esta colaboración, a la colaboración del Event Horizon Telescope, que seguramente habrán visto en las noticias esta famosa fotografía, ¿no? De estos monstruos que alguna vez platiqué con Kip Thorne, ¿no? Estos monstruos que parecían devorar todo aquello que se acercaba a su periferia, los famosos agujeros negros. Y bueno, el tener una fotografía fue impresionante. Inclusive yo todavía no era parte de la colaboración cuando la primera fotografía fue publicada, pero sí, la verdad, el ver este esfuerzo de una colaboración en el medio fue impactante. ¿Por qué? Porque estaba viendo de una manera directa la prueba de que la relatividad general seguía siendo correcta. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención era
que probablemente no es el único objeto en el universo y que podrían haber muchos más, es decir, podríamos tener más fotografías, ¿sí? Y bueno, esto ni mis trabajos en el rubro de la cosmología y de grandes escalas fue lo que llevó a personalidades dentro de esta colaboración a invitarme, y sobre todo al grupo, a un grupo teórico dentro de esta colaboración, que es el grupo de teorías alternativas a la gravedad de Einstein. ¿Y por qué teorías alternativas? Por lo que les platicaba. Hay muchísimos objetos más en la naturaleza que podrían tener otros comportamientos y necesitan una teoría completa de la relatividad general. Y es así como ahora participo en la segunda en fotografía, que como pueden ver en estas, en estos reportajes, en los que estuve participando en el programa de la oveja eléctrica, con una gran personalidad, Pepe Gordon, y empiezo a explicar, ¿no?, de qué trataba la segunda fotografía, en cuáles fueron la calidad en las que fueron tomadas, y empieza la explicación o la especulación de si requeríamos alguna otra descripción de la gravedad. Hasta este momento estamos trabajando arduamente a través de no solo observaciones. Como les comento, lo interesante de estas colaboraciones es la sinergia que hay entre las diferentes áreas. Podemos platicar con astrónomos, con gente de instrumentos, con cosmólogos, con gente teórica. Entonces eso enriquece el futuro resultado que podamos publicar. Pero bueno, esto es, digamos, uno de los de mis grandes corazones. Y una segunda gran pregunta. Recuerden que yo venía con una gran pregunta desde pequeña, que era: ¿cuál es la edad del universo? Y entonces con esto me uno a una segunda gran colaboración a nivel mundial que se le conoce como SNOMAS, ¿sí? Que es como la SNOMAS es una colaboración de diferentes áreas en la física. Una de ellas es la cosmología, y aquí le titulamos como cosmología entrelazada. Esto me lleva a colaborar con una, actualmente con una de las grandes personalidades en la física, en la cosmología, que es Adam Riess, un premio Nobel de física del 2011, y junto con otros colegas muy interesados en responder la pregunta ¿cuál es la edad del universo?, nos lleva a una serie de publicaciones en el medio en el que proponemos nuevos modelos para explicar uno de los mayores dilemas en la cosmología, que es ¿cuál es la verdadera edad del universo? Y es así como salen diversas publicaciones de mi persona. Por ejemplo, aquí les comparto una de la UNAM, en la cual, bueno, estoy podría resolver uno de los mayores dilemas de la cosmología. Espero así sea dentro de los siguientes meses. Y bueno, ¿cuál es la edad del universo? La pregunta por la que empecé cuando tenía yo 4 años. Aún no la conocemos. Existen muchísimas teorías, incluso aquí les pongo una gráfica muy cualitativa para que puedan ver cuántas personas, cuántos grupos, cuántas especulaciones hay detrás de una edad en particular. Y bueno, con esto me gustaría cerrar mi participación, y cualquier pregunta que tengan es bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, Celia, muchísimas gracias. La verdad es que pues, nos hiciste una cronología muy bonita de toda tu trayectoria, de cómo lo has ido llevando, ¿no? Tus retos, todo tu interés, y sobre todo algo que tú destacas, ¿no? Que pues de una cosa te llevó a otra, y sobre todo que no te quedaste con los brazos cerrados, ¿no? Sino que pues justo la parte curiosa desde chiquita, ¿no? De qué edad tiene el universo, creo que eso te fue llevando a buscar alternativas, tocar puertas, porque digo, evidentemente pues todos nos quedamos con las dudas, ¿no? De cómo hizo para tener este postdoc, cómo le hizo para conseguir esta beca, ¿no? O sea, yo creo que son cosas que uno no se tiene que quedar con la duda. Si hoy día la tecnología ya nos ayuda y dice Google, ¿cómo le hago para obtener una beca? Pues esa es la respuesta más práctica que uno tiene. Así que te agradezco, de verdad estuvo muy, muy bonita tu presentación, y pues me encantaría que pues pronto ya nos sigas platicando, ¿no? De lo que has estado investigando. Ahora sí que tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Tu interés es y sigues buscando cuál es la edad del universo. Y eso está muy padre. Así que pues muchas gracias. Y mira, tenemos un par de preguntas. Sí, tenemos aquí un par de preguntas que si bien pues digo, van en todo este contexto de tu trayectoria, pero aquí nos pregunta
Emil dice que, y te pregunta que si alguna vez fuiste víctima de algún trato deficiente por el hecho de ser mujer en toda esa trayectoria que tú has tenido. Debo compartir que sí. Es decir, siempre hay ese tipo de fricciones y actualmente las sigo experimentando. Pero una cuestión, y esto lo comparto a todos nuestros oyentes, es tener mucho carácter y confiar en sí mismo. Nunca, y esto es indiferentemente de mi profesión, vamos a experimentar, digamos, una evolución suave. Quisiéramos que así fuera, pero siempre va a haber esos pequeños baches. Y la entereza cómo se lidie con el asunto, independientemente si es porque algún colega no está muy contento con una colaboración, o no quiere que crezcas como investigadora o en el área laboral. Esto siempre va a, digamos, a ser un velo oscuro, ¿no? Entonces, es muy importante el positivismo que uno tiene de querer superar ese pequeño golpe, digamos, en la vida. Y sí puedo comentar, hubo muchísimos. O sea, no puedo contarlos con una mano, pero hubo muchísimos. Pero cada uno de ellos te enseña cómo debe ser. Incluso muchísimos de ellos me dijeron, ese tipo de actitud es definitivamente como la persona que no quiero ser en la investigación. Y eso, en lugar de tomarlo como un golpe, lo tomas como una enseñanza, ¿sí? Y esto ha ayudado también a mi formación de ir creciendo, de ir teniendo entereza y de seguir haciendo lo que más me gusta. Esto es importante, que te guste lo que hagas. Y es así, como con una mente positiva, con una actitud positiva, es como puedes superar uno este tipo de barreras. Pero claro, definitivamente hay muchísimas y siguen apareciendo. Pero yo creo que ser positivo en esa dirección es muy importante. Así es, Celia. Y la verdad es que qué padre mensaje, porque si bien dices, pues hay que ser positivo, ¿no? La vida no es fácil, efectivamente, pero mira, tú te has enfrentado a diferentes retos, has tenido valor, si bien pues todo tu contexto, pues de colegas, hombres y mujeres, de tu familia, también eso ha sido una clave para que tú estés donde has llegado hasta ahorita. Y ya para cerrar, Celia, esta ya es una pregunta ya muy, muy en el ámbito de tu estudio. Nos pregunta Diana, dice, ¿qué porcentaje de energía oscura hay en el universo? Eso va muy alineado a la pregunta, ¿cuál es la edad del universo? Pero vamos a ponerlo como una gráfica de pastel. Aproximadamente el 68% de todo lo que vemos y no vemos es lo que cubre la famosa energía oscura. Así que imagínense la cantidad de trabajo que tenemos por delante para poder cubrir ese 68%. Hombre, pues está padrísimo, la verdad, digo, sí, es un reto, pero mira, ya se ha ido avanzando y la verdad es que nos gustaría en futuras ocasiones, no solo también en la parte de la comisión de tu trayectoria como mujer y como científica, pues nos platiques de estos proyectos, nos hagas un update justamente de que ya que creen encontré esto y digo, de la mano con el Instituto de Ciencias Nucleares que lo hemos estado trabajando mucho, dando seguimiento en todos los proyectos, pues también siente el espacio de la facultad para que pues compartas estos temas ya más en materia de tu estudio, ¿no? Sí, así es, no, claro, sean bienvenidos, con las puertas del Instituto de Ciencias Nucleares están abiertas y en especial las de mi oficina. Padrísimo, Celia, pues ahí te vamos a estar dando lata luego para que nos platiques y bueno, pues ya estamos a 2 minutitos de terminar, así que no sé si quieras terminar a dar un mensaje antes o y tu correo si lo quieres compartir para cerrar este bloque. Sí, bueno, mi correo lo pueden encontrar en la, déjenme ir rápidamente, aquí abajo. Ok. Celia.escamilla@nucleares.unam.mx. Y ahora que estoy leyendo rápidamente todas las preguntas, déjenme dejarles con una frase que se asocian a todas ellas. Aquí en la ciencia uno de los objetivos no es buscar logros. Los logros vienen por sí mismos. Es el trabajo arduo, esta actitud positiva y les repito, el que le guste a uno lo que está haciendo, indiferentemente del área. Si existe esa pasión, los logros y las oportunidades y superar cualquier problemática siempre va a ser posible.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Celia. Y pues ahorita les pondremos aquí en el chat su correo electrónico y nuevamente estaremos siguiendo con este día de actividades que si bien en unos minutos daremos inicio al conversatorio cómo me fui integrando a la vida en ciencias. Así que creo que ya tú nos diste una gran pauta justamente para que ahora que los estudiantes y chicos que están conectados pues puedan ver cómo tú pudiste hacer esta inclusión y cómo ahorita lo están haciendo para justamente empaparse y estar al día con todos los temas, porque este planeta no se acaba todavía, hay mucho que investigar. Así que pues gracias, Celia, gracias, Luis, gracias a Diana que nos estuvo pasando las preguntas y pues gracias a todos los que nos sintonizaron este canal. Nos vemos en unos segunditos para continuar con este conversatorio. Muchísimas gracias, Celia. Sí, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Pa.